beautiful architecture, cultural centers that bring social change, and cutting-edge urban design are some of the things that helped Medellin win Innovative City of the Year in 2013. But as the city built up its new image, the rubble of its old buildings covered up its dark past. These scenes of war, carried out in one of Medellin's urban slums, were broadcast on Colombia's national television just 13 years ago. Terror had reigned in Colombia for decades. In the 80s and 90s, homicide rates soared as narco-traffickers, leftist guerrillas, and right-winged criminal groups fought over control of territories. In 2002, newly sworn-in President Álvaro Uribe Vélez promises to take back control. In Medellin, Uribe orders an offensive into left-wing guerrilla-controlled neighborhood Comuna 13. Por Dios, los 140,000 habitantes de esa comuna venían sintiendo esta pesadilla de la violencia y además todo el vecindario. Y gracias a estos soldados y a estos abnegados policías y a la cooperación ciudadana, vamos a recuperar la seguridad en esa comuna. Efectivamente, estas agrupaciones tenían un gran control social y político en la zona. Entonces eso es lo que genera que en el año 2002 se comience a pensar desde la institucionalidad hacer una retoma de esos barrios y la operación Orión entonces no es más que la operación que ellos organizan para la retoma de esa comuna. Byron Gongora is a human rights lawyer working at the non-government agency called the Legal Corporation of Liberty. Gongora describes how the military operations, like Operation Orion on October 16, 2002, were carried out in densely populated neighborhoods. Entonces esto generó que esto tuviera un gran impacto en el tema de violación de derechos humanos, porque muchas personas que no tenían nada que ver con estos grupos o facciones rebeldes que operaban en estas zonas fueron afectadas, muchas fueron asesinados. Y pues ya estábamos acostumbrados un poco, que era algo feo, pero ya estábamos acostumbrados que hay balacera, pues la vida tenía que seguir. Y había confrontación armada, había balacera, pero igual la gente salía a trabajar, todo. Jaco is an artist from the hip-hop collective Casa Collage. He was raised in Comuna 13 and was a college student during that time. Cuando empezó a sonar duro la tanqueta que empezaron a dispararle, que era afuera de mi casa, a los guerrilleros, sonaba muy duro y mis primas y mi hermana se asustaron mucho. Many children were caught in the crossfire. During Operation Mariscal in May of 2002, two minors were impacted by stray bullets. This inspired inhabitants of Comuna 13 to take to the streets with white handkerchiefs as a call to stop the fighting. Decidimos hacer una obra basada en animales que representaran también la fuerza de la población de esta comuna, que ese día, hace 13 años, salió a las calles a decirle no a la violencia en la marcha del pañuelo blanco, a decir, entre todos podemos cambiar lo que está pasando. Gloria Urrego was one of those dedicated mothers, moving in and out of her neighborhood to go to work, despite the dangers. She was coming home, exiting a taxi, when one of the military operations began. Avance ligero porque esto ya se va a prender. Y yo ya, cuando él me dijo eso, yo pasé, o sea, no caminé ni 20 pasos cuando ya la bala me dio a mí. La primera bala me dio a mí. Yo sentí que algo me impactó y yo me vi fue en el suelo. Yo me fui a mover y desde luego yo no me movía. Pues sentía todo a mí, mis pies pesados, me pesaba todo el cuerpo. Quería tener una casa accesible. For 15 minutes, bullets grazed over Gloria. No
me querían recoger porque pensaron que estaba muerta. Ya pasó como los civiles, por ahí las personas del común, y yo ya les dije, oigan, aquí estoy, yo estoy viva. Y entonces entre cuatro me agarraron y me llevaron a la unidad intermedia que quedaba ahí como a una cuadrita. Paralyzed from the waist down, Gloria's life was forever changed after the military offensives, and so did these neighborhoods. After the left-winged urban militias were ousted, right-winged paramilitaries took control. Sí sé que eso estuvo muy maluco allá porque mis hijos no me podían ir a visitar porque en ese tiempo después de la Operación Orión todos pensaban que todos eran milicianos y entonces se mantenía la gente muy atemorizada de que porque ya iban a llegar los de la policía o los paramilitares a sacar la gente, a llevársela. Victims and human rights activists like Byron Góngora say the paramilitaries collaborated with the army and police to secure control of the area. They imposed a greater terror on the community through forced disappearances. Que buscando bajar las tasas y las cifras de homicidios que se presentaban, ya lo que ocurre es que cambian un poco la modalidad y empiezan a desaparecer las personas. Entonces, de acuerdo a la información de las familias y testigos, muchas de estas personas que fueron capturadas y luego desaparecidas fueron llevadas a un sector de la comuna que se llama La Escombrera y otros sectores que se llaman como La Arenera y otros sitios aledaños. We decide to take a drive to the place known as La Escombrera, the dump in English. It is a landfill located at the top of the neighborhood Comuna 13, on the western hills of Medellin. Rubble is still being brought into these hills from Medellin's thriving construction and renovation. We have come to La Escombrera with Jorge Mejia, an advisor for the Medellin mayor's office. He explains why the paramilitaries wanted to control Comuna 13 and the area around the dump. El tema Escombrera es uno de los grandes hitos por cuanto este lugar es un corredor estratégico muy importante para la circulación de drogas, por ejemplo. Permite la comunicación con la zona del occidente del departamento y del Urabá, por donde sale buena parte de la droga hacia Centroamérica y Norteamérica. The dump was also used as a resting place for bodies that needed to be disappeared. The active landfill provided the perfect cover-up, as rubble would quickly bury bodies of those who were killed. Sí, la desaparición forzada como modalidad victimizante predominante en esa época tuvo distintos actores, las milicias guerrilleras, urbanas, las organizaciones de las autodefensas o paramilitares, e incluso se habla que también miembros de la institucionalidad recurrieron a esta modalidad. The government's complicity with the paramilitaries is why victims say it took so long for action. But finally, in August of 2015, the government began efforts to unearth what could be the largest urban mass grave in the world. 300 bodies of missing people are suspected to be buried here. En ese sentido hay muchas responsabilidades. Lo que vamos a hacer acá es una diligencia judicial que tiene implicaciones penales, porque indudablemente en la vía de esclarecer la verdad es necesario identificar a los responsables de esos fenómenos de desaparición, que es lo que buscamos desenterrar para buscar la verdad acá en este lugar. Para hacer una reflexión sobre los desafíos del derecho a la justicia. According to government estimates, more than 30,000 people have been disappeared by the groups involved in Colombia's 50-year-old armed conflict. Luz Elena Galeano's husband is one of the missing. He was forced off a bus by unidentified men in 2008. Y esas niñas amaban a su padre. Me hacían preguntas. Mami, mi papá, ¿qué? ¿Qué pasó con mi papá? Yo no tenía las palabras para decirles.
Entonces yo las dejaba dormidas y yo me iba. Galeano suspects her husband could have been taken by right-winged paramilitaries and has a slight hope that he could be one of the victims buried at the dump. Si se llegasen a encontrar, pues se cerraría parte de esa herida o ese dolor, pero igual sigue ahí porque fue algo que nos arrancaron a la fuerza, no fue algo natural. In this room, at the headquarters of the Women Marching for Truth, the living commemorate the lives of those who are missing. Este es otro de los desaparecidos. El hijo de una compañera, ella se llama Gloria Holguín. De él sí ya Móvil 8 confesó. Y posiblemente está ahí en el polígono 1 donde van a intervenir en estos momentos. Carlos Emilio Torres was the eldest son of Gloria Holguín. Yo viendo la noticia yo le decía a mi hijo que tan horrible, como yo tengo mi familia acá en la comuna, mi tía, mis hermanos. Y él lo que me decía era no mal, que nada debe, nada teme. A él no le daba miedo entrar, porque él no tenía problemas de ninguna clase. Believing he had nothing to fear, 27-year-old Carlos went to visit his girlfriend in Comuna 13. During one of those visits in 2002, he was taken, never to be seen again. Years later, a paramilitary member confessed that Carlos was killed under suspicion that he was working with authorities. Porque era disque informante. Ricardo bajo a la aldea estrenando amaneceres, sirviendo canciones. On October 16th, 2015, the anniversary of the military Operation Orion, Gloria and victims of the armed conflict come together to commemorate those lost. Nosotros siempre los tenemos en cuenta cada año. Siempre algo hacemos. Y así tan público, pues me parece muy importante que la gente sepa pues que seguimos acá. Que acá seguimos buscando, a pesar de que pasan 13, ya van 13 años, aquí seguimos. En este acto, en el cual continuamos exigiendo el esclarecimiento y verdad. The event is held at the dump site, where forensics are seen digging through 24,000 square meters of rubble, searching for the truth. After a couple of months of digging, authorities say no bodies have been found. But Gloria and Luz Elena are patient. They come to the small trailer Monday through Friday from 8 a.m. to 3 p.m. to stand vigil over excavation efforts. Their biggest concern now is that the new Medellin mayor will keep the budget allotted for the digging. Puede hacer que no sienta mucha desilusión cuando encuentren ni que Carlos no esté. Pero yo sí digo, Diosito lindo, que cualquiera que encuentren es un desaparecido. Y mientras tanto, yo sigo buscando mi hijo y nunca lo olvidaré. Que sí haya una paz verdadera, pero una paz desde la verdad, con justicia y garantía de no repetición. Silhouettes of the missing stand over the dump, as if they are watching the efforts made by officials to unearth the truth. The silhouettes contain messages from loved ones who say they will not rest until the disappeared are found. And despite the long and difficult fight, the families have shown that hope will all but disappear.